día. Bueno, este ciclo es un poco continuando con el eje que venimos desde distintos ámbitos municipales trabajando con la ciudadanía y continuamos con el tema de vegetación, ambiente y sociedad. Bajo este marco vamos a desarrollar un ciclo de actividades en dos espacios municipales bien alejados y en dos horarios bien distintos de manera tal que puedan acudir todos. Y básicamente consiste en compostaje domiciliario, es decir, aprovechar el residuo de la cocina, del jardín orgánico, que se puede aprovechar para elaborar tierra negra. Esto tiene dos ventajas. El primero es que tenemos la tierra negra buena, fértil para nuestras plantas, para nuestro huerto, maceta o lo que sea, de jardín, balcón, terraza. Y además, adoptando esta práctica diaria que no es difícil, no es complicada, no es sucio, estamos evitando llevar al centro ambiental casi la mitad de la basura, ¿no? Y así podemos tener, aprovechar mucho más esta infraestructura por más años. Luego van a ser dos de huerta, que por ahí se extiende un poco el tema de huertas por las preguntas de la gente y todo lo que hay que trabajar. Y el último va a ser el tema de bosque nativo. Entonces son cuatro, digamos, cuatro encuentros que tienen que ver con vegetación, ambiente y sociedad, y básicamente son fundamentales por el tema que comenté, el compostaje y después el tema de la alimentación saludable, también conectar con las plantas, con la tierra, y después el tema del bosque nativo, que el ciudadano urbano puede tener un papel fundamental en conservar, bueno, nuestro bosque serrano de la montaña, también acá, con todo el dolor del mundo, es lo que pasó ayer. Así que bueno, cuidado mucho este fin de semana todos porque realmente van a ser días de mucha atención, ¿no? Hay que estar muy atento con el tema fuego. Comienza el lunes 30 a las 17 horas en el aula ambiental y se va a repetir el jueves 3 en la fábrica Punto Joven a las 10 y media. Así los que no pueden ir por la mañana pueden ir por la tarde y los que no pueden ir por la tarde pueden ir a la mañana. En el caso del Centro Vecinal Santa Rita, el año pasado se hizo a principio de año este ciclo que vamos a hacer ahora, después un taller de 3 meses y ya se propuso un trabajo más colectivo en el espacio verde del Centro Vecinal. Entonces eso se va profundizando. Sí, la fábrica va a ser una de las sedes, bueno, va a ser todos los jueves a partir del jueves 3 a las 10 y media de la mañana. Y bueno, esta Sole nos acercó la propuesta, la verdad es que nos interesó mucho con el cuidado del medio ambiente, también con el tema del compostaje, la huerta. La idea de esta charla es también sacar luego un taller o un curso de huerta, ¿no? Y de compostaje para los que sigan interesados además de las charlas.